Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. Here's your host, Certified Language Coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Learn Spanish con Salsa. Today on the podcast, I am bringing Jael from our team back on the show to share with us a little bit more about the culture of Nicaragua, where she's from. And she's actually selected a song for us to review. So I'm excited about this because anytime I learn a new song, I learn new words, I learn about the culture. So I am excited to see what Jael has for us. And make sure that you take notes throughout this, because I think that a lot of times when you're listening to a podcast like this, it's really easy to just listen passively and, you know, be doing something else while you're listening. But in this case, it's probably a good idea to take a moment, sit still, pay attention, because we are going to be doing this episode mostly in Espanol. So I want you to be able to pay attention for listening comprehension, as well as taking notes on any questions or anything that you might have about it. Make sure that you connect with us on Instagram at Learn Spanish con Salsa, so that you have any questions for me or for Jael about anything we discussed today, that you can get in touch with us there. And as always, make sure you are subscribed to the podcast so that you do not miss another episode. We release episodes every week, and we also want to hear from you. Any topics that you want to hear about, a song that you want us to review, let us know as well, and we will put you in the queue to maybe include it on a future episode. So without further ado, I'm going to bring Jael on to share with us the song that she has selected for us today. Hola Jael, ¿cómo estás? Hola, hola Tamara, hola a todos, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Ah, estoy bien, más o menos. Muy feliz porque ahora estamos en verano, casi. Y para mí es mejor estar en el verano porque las playas y las piscinas están abiertas ahora. Entonces sí, me gusta este temporada. Entonces para ti, ¿cómo están todas las cosas en Nicaragua? Bueno, si vamos a hablar del clima, con el clima estamos en olas de calor, literalmente. Estamos como en la tercera ola de calor y entonces sí, hace mucho calor, pero ya empezó a llover. De hecho, hay una frase nicaragüense que dice el agua de mayo, el palo de mayo. Entonces siempre se espera lo que es el agua de mayo, como con hace tanto calor y esperas que en mayo empiece a llover para que se baje. Entonces sí ha caído un poco de lluvia, entonces está menos el calor que la semana pasada. Ah, wow. Sí. Qué bien. Entonces, Jael, ¿tienes una canción para nosotras hoy? Sí, tengo una canción de una banda nicaragüense que estaba muy de moda hace algunos años, todavía en mis tiempos de juventud. Estaba de moda. La Cuneta Sound Machine se llama la banda, y la canción se llama Amor Fritanguero. Sí. ¿Y qué significa el nombre de la canción? Ok, entonces mira, la fritanga es la comida de calle de Nicaragua, es la comida que te encuentras. Entonces si sales por la noche, la fritanga está nada más de noche, lógicamente. Entonces esta canción, el chico está enamorando a la señora o a la chica que vende en la fritanga. Entonces le dedica la canción relativo a la comida que va a comprar en la fritanga. Trata de enamorar a la chica que le está vendiendo. Okay. Entonces, ¿la fritanga es como, es un lugar o es un tipo de comida? ¿Qué es exactamente? La fritanga es como se llama al restaurante callejero. Sí, Okay. Entonces hay de todo en la fritanga. Puedes encontrar pollo frito, cerdo frito, arroz y frijoles. Ok, se come mucha carne. Arroz y frijoles, tortilla, enchilada, maduro con queso. Entonces todo lo que sea frito con mucho aceite, ahí te lo vas a encontrar. Me imagino es como aquí en Estados Unidos que tenemos algunas zonas en algunas ciudades con camiones de comida, como food trucks. Entonces a veces hay un parque con camiones que solo venden comida así. Entonces yo pienso en eso, pero creo que no es
no es igual porque no, no solamente por la noche, pero es algo parecido. Tenemos aquí. Sí. Entonces de eso va la canción, sí, del amor que siente tanto por la comida de la fritanga que siente un buen nica, como del chico para la chica que la está despachando. Entonces fritanguero es una persona que trabaja allí. Sí, en la fritanga. Hecho, fritanguero, fritanguera. Okay, muy bien. Sí. Okay, entonces vamos a empezar con el primer verso de la canción. Vale. Entonces dice, con el sudor de tu frente me voy a hacer un chilero. Entonces te explico, el chilero es el chile. Entonces tiene una base de cebolla picada y vinagre y el chile dependiendo de cómo lo quieras. Entonces puedes ponerle mucho chile o poco chile, un poco de sal y eso. Entonces normalmente aquí en Nicaragua comemos la comida con chile, le decimos, pero más que chile... Creo que nos gusta más el sabor como agrio del vinagre, más que chiludo. Entonces sí. no es tan picante, ¿no? No como es tan en México. Picante. Uh-huh. No, no, ellos sí comen bastante picante. Aquí nosotros decimos que comemos chile del chilero, pero realmente es solamente más el vinagre. Uh-huh. Ah, okay, okay. Entonces con el sudor de tu frente es como... Like sweating on your forehead, como frente. Exacto. Entonces la chica, la señora de la fritanga está trabajando duro y entonces uh-huh. está sudando. Entonces él empieza a decirle que con el sudor de su frente se va a hacer el chilero. Ok. Pero espero que no en la comida. Ojalá. Quizás okay. sí. Luego dice, para comer bien sabroso, sentir tu amor fritanguero, riquísimo. Entonces la está enamorando, es una manera de enamorarla, supongo. Entonces sí. Para comer bien sabroso es como to eat something that's flavorful, that has like a lot of flavor with it. Exacto. Entonces bien sabroso, sabrosísimo. ¿Verdad? Como dice allí entre paréntesis también, riquísimo, dice la letra. O él canta riquísimo. Sabroso igual a riquísimo. Sí, pero creo que eso es como rico, porque puedo decir que, ay, qué rico. Pero riquísimo es como más que rico, ¿no? Es como, oh, más que wow, rico. Muy sabroso. Exacto, exacto, sí. Y sentir tu amor fritanguero es como de esa manera con el sabor de la comida, él está enamorando con sí. ella. Sí, como la chica sabe cocinar muy bien y entonces es como, qué rico tu amor fritanguero. Sí, en inglés tenemos una expresión que dice que para entrar en el corazón de un hombre tienes que cocinar bien. Entonces es como en inglés decimos like the road to a man's heart is through his stomach. Entonces tienes que cocinar para tener un marido, ¿no? Oh, ya veo por qué no me he casado ni me casaré. Tengo que empezar o clases de cocina o ya morir soltera. Okay, luego dice. Cuando se abre la gasa y llevo el tigre por dentro. Ok, entonces abrirse la gasa es simplemente que te da hambre. Entonces dice, ya me dio hambre. Pero lo del tigre, que llevas un tigre por dentro, es como el sonido que hace tu estómago. Cuando tienes hambre, entonces el estómago empieza como a rugir. Entonces decimos que está rugiendo. Entonces lleva un tigre por dentro cuando empieza a sentir hambre. Ok, entonces cuando se me abre la gasa, ¿qué significa literalmente? Cuando me da hambre. ¿Y qué es la gasa? El hambre, creo, o el estómago. El estómago, ah, ok. Algo así. Sí. Es como when my stomach opens up, pero pero es más como de esa manera es que yo tengo hambre, ¿no? It's like I'm really hungry. Entonces sí.
Y es interesante con el tigre, porque yo creo que también hay otras expresiones que dicen que en inglés decimos como my stomach is rumbling, como eso, pero no tiene que ver con un animal. Mm. Y también es como tener, no sé, yo sé que hay una expresión, pero no me acuerdo en este momento, pero tenemos muchas expresiones de decir que yo tengo hambre, pero de otra manera, pero en este momento no me acuerdo. Aquí decimos que nos ruge el tigre, o sea, escuchas a tu estómago, entonces te está rugiendo el tigre, sí. Dice, mi corazón se alborota recordando la patada del gallo pinto con queso. Entonces, una de las comidas tradicionales de Nicaragua es el gallo pinto. Entonces, normal, arrocito y frijoles, pero tiene su magia. Tiene su magia porque no es igual que comerte los frijolitos solos y el arrocito solo. No, ya cuando los pones juntos y se fríe, ya tiene otro sabor. Realmente yo no sé qué cambia allí, pero ya frito, con cebolla, chiltoma, ya coge otro sabor. Entonces, ese es el gallo pinto con queso. Lo encuentras en cualquier fritanga. Entonces, por eso él dice que su corazón se alborota, o sea, empieza a latir fuerte cuando recuerda la patada, o sea, el sabor del gallo pinto con queso. Okay, entonces como his heart is beating, it's like my heart is racing when I think about having gallo pinto. Y yo creo que en Costa Rica tiene algo similar, sí. ¿No? Entonces, sí. Es algo que tienen solamente por la noche, porque yo sé que en Costa Rica yo fui y por la mañana con desayuno había gallo pinto, por la tarde gallo pinto, por la noche gallo pinto. Entonces es igual en Nicaragua. Todo el tiempo, es la comida base de Nicaragua, el gallo pinto. De hecho sí, el gallo pinto nicaragüense es un poco distinto al gallo pinto costarricense. El gallo pinto costarricense está un poquito como más con sopa, creo. Tiene un poquito más como de sopa de frijoles y le ponen una salsa que se llama salsa inglesa. El de nosotros está más seco, está más seco, está más frito, más tostado y no lleva salsa inglesa. Pero sí, también lo comemos de desayuno, de almuerzo y de cena, o sea, ahí está. Y ya le puedes poner el queso, le puedes poner la cuajada, le puedes poner cualquier cosa que hayas en la fritanga. Y también es gracioso gallo pinto, porque yo creo que significa algo como the painted chicken o algo así en inglés. La traducción suena raro. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y yo creo que es porque los frijoles son rojos, ¿no? Sí, sí. Entonces le da como el color, ¿no? Se ve como rojo y blanco, como ajá, pinto. Ajá, ajá, ok. Sí. Eso tiene sentido, pero también es un nombre gracioso para una comida. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces dice la siguiente parte de la canción, cada madrugada, entonces en la mañana, todas las mañanas tempranito, ya sabes, o también durante el día, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte, si la puedes pasar, para que haga el sentido completo. Yo vivo añorando, el olorcito de tu fogón. Entonces dice que tempranito por la mañana, quizás a las 5 de la mañana que se levanta para trabajar, o durante el día, añora. Entonces añorar es como lo quiere, vive deseando o sintiendo el olor del fogón, del fuego donde se cocina la comida. Es como en inglés decimos craving. Es algo que, yo tengo sabor de eso. Decimos, like, I have a taste for something. O también que es, I'm craving. ¿Sí? Entonces, eso es algo en inglés que decimos. Y entonces, cada madrugada y también durante el día, es como, no importa qué es la hora, es como... Siempre quiere la mañana. Ajá. Y madrugada es como sunrise, ¿no? Entonces como... Sí, en la mañanita. Ok. Y luego, el olorcito es como the smell, como...
Sí, el olorcito como el olor rico, un olor rico de el fogón del fuego, donde Y se es prepara con la comida. okay. Y rica tu cebada, ¿qué es cebada? Ahí está, rica tu cebada. La cebada es un refresco nicaragüense. Está hecho a base de... Esa es una buena pregunta. Grano de cebada, es el grano de cebada, es un grano. Sí, Ah, entonces. okay. Ah, creo que es como hay un refresco. Yo creo que tengo que buscar porque lo encontré en Costa Rica y me imagino así igual, pero no me acuerdo el nombre. Pero creo que es casi igual porque también es como una semilla, Y ¿sí? grandecita, sí, pero con el agua o con la leche que se hace, se pone suave. Y aquí en Nicaragua le usan con un poquito de saborizante. Entonces le ponen otro, no solo sabe a cebada, sino que a veces le ponen un saborizante como vainilla o frambuesa. Y entonces ya está la combinación. Está rica la cebada fría para el calor, con hielo está bien rica. Okay. Sí, hay que probarla. Entonces, sí. Tamarindo con chía. Entonces, ahora está diciendo en la canción los refrescos que puedes encontrar naturales. Entonces, tienes la cebada, el tamarindo. ¿Ya has probado el tamarindo? ¿No? Sí, mira, mi nombre viene de esa fruta, ¿no? ¡Ay, Tamara, tamarindo! ¿En Sí, serio? exacto. Sí, porque creo que es el árbol. Entonces, sí, es algo que no, yo no sé exactamente porque en muchos países me dicen que, ay, Tamara, es un nombre de mi país. Entonces, no sé. Pero sí, yo creo que ese viene de tamarindo y el árbol de tamarindo en un idioma es Tamara. Y también en hebreo tiene el nombre Tomar y es el masculino de Tamra, que significa la misma. Entonces, tamarindo viene de eso porque tienen allí también Allí hay ese árboles árbol de con la fruta. tamarindo. Sí. Aquí en Nicaragua, en las fritangas, te puedes encontrar el tamarindo con chía. Entonces, la Con chía es chía. otra semillita pequeñita que la pones en agua y se hace como la linaza. Entonces, se pone como suave. Se pone como Ah, suave. Muy okay. buena para la digestión. Es como la linaza, muy buena para la digestión. Sí, eso fue la linaza que probé en Costa Rica. Linaza. ¿Fresco de linaza? Sí. ¡Wow! Muy buena digestión. Exacto, creo que tuve problema con eso en ese momento, entonces sí Perfecto. necesito linaza. Okay. Está Está bueno. bien. Entonces, por eso, si ves la letra de la canción, dice tamarindo con chía que siempre refrescaban por las noches. Entonces, la fritanga, usualmente uno va a la fritanga en la noche. Entonces, por las noches, mi merol. El merol es como su plato de comida. Okay. Sí, es interesante porque aquí en Estados Unidos tenemos chía también, pero no usamos en un refresco. Es algo, no sé. Yo pongo en cereal, pero no. Y no sé, depende, pero normalmente no como en una bebida. Es Tiene que como. probarlo. Vamos a ver. Tamarindo con chía. Y es mi Muy nombre, entonces tengo que hacerlo, ¿no? Porque tamarindo. Tengo que sí, muy probar bueno. tamarindo. Tamara, prueba tamarindo, por favor. Estoy bebiendo a mí misma. Ok. Y Y ya. el coro dice la misma cosa otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? ¿Qué dice? Exacto. El coro ya es, dame tu amor fritanguero, y se repite, dame tu amor fritanguero. Y ahí va, dame tu amor fritanguero. Entonces, ya, que le dé su amor. Give me Sí. the
that good loving. give me the love that comes through good food, right? Exacto, algo así. Sí. Entonces, ya Sí. Entonces, gracias, Hel, por explicar todo eso de esa canción, porque para mí es algo nuevo, porque estoy aprendiendo cosas de Nicaragua, y no sé, tal vez algún día voy a visitar. Sí. Pero sí, para mí es una buena manera de aprender de la cultura, porque estamos aprendiendo algo de, no solamente la canción y la letra, pero también con la comida de Nicaragua. Y con la cultura también, porque ahora sabemos que tienes que cocinar si quieres un hombre, ¿no? Ay, 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 qué malo. Es una manera, hay otras maneras, ¿no? Pero eso es una manera. Es verdad. Tener el corazón de un hombre, ¿no? Sí, ya sabes que si vienes aquí te tendría que llevar a probar la fritanga. Pero tiene que ser una de un lugar donde sepa que vas a sobrevivir. No cualquier fritanga es buena. Tienes que encontrar una fritanga que sea decente y esté limpia. Y ahí ya puedes probarla. Sí, es importante. Sí. ¿Y de qué género es esta canción? Esa canción, no sé, es como romántica. Balada romántica. Sí, okay. Pero muy nicaragüense, lleva la marimba nicaragüense, que es, creo, no sé si habrá en otros países, creo que sí hay marimba en otros países, pero la de Nicaragua es de arco, hay un arco así, la marimba va enfrente, entonces sí, lleva marimba y lleva, este grupo, La Cuneta Sound Machine, solía tocar música nicaragüense, pero moderna, okay. Entonces no como las clásicas nicaragüenses viejitas, folclóricas, no como folclore. Entonces sí agarraban algunos instrumentos del folclore y lo ponían en su música. Entonces lleva algo de folclore nicaragüense, pero no es como folclore sí, en sí. ¿Y cuándo salió la canción? Hace 11 años salió el video, al menos en YouTube. Hace 11 años. Hace 11 años. Ah, ok. Entonces no es tan viejo como... Normalmente creo que yo escucho canciones viejas de la salsa y todo eso, pero a veces hay una canción nueva que me encanta, pero depende. Pero yo tengo una mezcla, creo que mi playlist es como una mezcla de cosas de, no sé, de las 80s, de las 90s. Ay, yo no entonces, conozco mucha música nueva de salsa, de hecho. Sí, creo que las clásicas son las buenas, ¿no? Porque, sí, como la... Sí, hay algunas canciones de Marc Anthony que son un poquito más modernas. También de... ¿quién más? Hay otro artista, pero normalmente yo creo que yo escucho las viejas clásicas. De los 90. Ajá. Sí. Entonces, gracias, Hael. Gracias por compartir esta canción con nosotros. Gracias por estar en el podcast otra vez. Fue un gusto, Tamara. Siempre un gusto compartir contigo y con los oyentes también un poquito de la cultura de Nicaragua para que vayan aprendiendo también. Okay, I hope you enjoyed that conversation with Hael. Make sure you go to our website, learnspanishconsalsa.com, so that you can get access to the lyrics of the song. You can also listen to the song. So we're going to put the video as always so that you can see the music video, you can listen to the song, and you can hear and learn a little bit more about the culture of Nicaragua. So learnspanishconsalsa.com. Make sure you go there so that you can get the lyrics and listen to the song and hopefully add it to your playlist so you have something else to add to your playlist as well. So that is it for this episode. Make sure again you are subscribed. Make sure you hit the subscribe button. If you haven't already, check out our channel on YouTube. We also will be putting the lyrics there. So if you'd prefer to watch the video, you can see the lyrics as we review them, and that probably will help a little bit, especially if you struggle with listening comprehension. Definitely recommend you check out our YouTube channel. It's linked on our website as well. So you can just go to learnspanishconsalsa.com. You'll find all of that information there. As always, I hope something that you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta próxima.
Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.